Muy buenas exploradores a otro nuevo volumen del mundo de Fletch Urbex. Y hoy, bueno, hemos pasado de casualidad con el coche, con el señor Quito Fran y con Laurix de Urbex Days y Livings, que está ahí, bueno, está ahí viendo el mundo, está por ahí, que ya la veréis. Y nada, y hemos pasado por aquí y hemos visto como una especie de edificación curiosa, interesante, que parecía un sitio sin, bueno, abandonado, que se veía bastante abandonado. Sí, sí. Y nada, hemos decidido entrar y eso, y parece que estamos dentro de un antiguo zoo abandonado, un zoo de animales, un zoo que tendrían animales, gatos, de todo un poco. Que bueno, por lo que estáis viendo aquí detrás, pues parece que está un poco trillado ello. Pero bueno, vamos a ver si os gusta el vídeo, ¿no? Es un sitio, no tengo ningún zoo abandonado, nada de reportajes, así que vamos, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Hombre, estos abandonos, la verdad, no se ven todos. Ahí está la Laurix, por cierto. Pero se está escondiendo. Se está escondiendo, pero está ahí. Siempre se esconde. En el otro vídeo de esto también, bueno, no, pero se ve. Mira, vamos a ver el lugar este, venga. Yo me voy a esconder también. Así que acompañadme a este nuevo abandono. Vamos, nenes. Bueno, chicos, hoy vamos a visitar lo que era antiguamente un zoo abandonado, que tenían reptiles y animales de todo tipo, como ya os he dicho en la intro. Y esto sería la parte del restaurante, el bar. Bueno, por lo menos aún tiene aún los letreros por aquí, ¿no? Sí, porque parece que lo mismo. Bueno, a ver qué queda. Bueno, esto tiene pinta de llevar años abandonado, ¿no? Por lo que veo. Vamos a mirar. Madre mía, no han dejado ni los buenos días, tío. A ver, sí, esto sería la zona del bar. Madre mía. No queda mucha cosa, la verdad. Esto sería la cocina del restaurante, seguramente. Hombre, puede ser grandecillo, ¿no? Esto, la machola es de los años 70. Sí, ¿no? Pues sería un zoo antiguo, ¿eh? Sí, sí, sería un zoo bastante antiguo, ¿eh? Pero no es de Abraham. No es el que nos gusta. Vaya, 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 vaya. A ver. Habitaciones, bueno, tiene pinta de llevar ya más tiempo abandonado. Aquí, ¿eh? No vean, no, la lista de precios ahí. Las tarifas. Vaya tela, tío. Tío, pero joder. Ya ves. Una hora 300 pavos, no sabes nada. Joder, tiene que ser muy buena, ¿eh? Dice las amapolas rojas de tus labios, mira. Ay, qué bonito. Que bueno, aquí hay hasta mensajes románticos. Hostia, mira las alas del Ponairi rotas. Mira. Sí, claro. Ponairi Still Life, ¿no? Ponairi está roto. Pues sí. ¿Qué es esto, Laura? ¿Qué es esto? Oh, una entrada misteriosa. ¿Dónde va esto? Laura, párate, que tienes cosas, un montón de cosas en el pleno. ¿Qué pasa, chica? Tengo mierda. Ah, es un tejado, ¿no, eso? Ah, bueno, son cosas de un árbol. Ah, vale, ahí tenemos lo que es la zona del zoo, que luego lo iremos mirando a ver si encontramos algo. ¿Esto qué coño? Bueno, esto no. Sí, esto es la zona. Vamos a mirar por ahí a ver qué hay. A lo mejor el almacén. El almacén está abajo, ¿no? Sí. Vamos a mirar abajo. Vamos, nenes. Mira, Laura, las alas del Ponairi, ¿las has visto? Las alas del Ponairi ahí, en un graffiti. Ponairi, stay alive. Ah, por aquí se baja, ¿no? Ah, no, por aquí se baja. Sí, vamos a bajar por aquí, claro. Pues, vamos. Allí hay unas escaleras, Laura, que van a la. Por aquí están todas abajo, ¿no? Sí, vamos por aquí abajo. Ahora sí, por el otro lado están, por el otro lado. Bueno, yo voy por aquí. Vale, vamos a seguir a la exploradora Laurix. Aquí hay que poner, mira, reptiliario. Ah, mira, tenían reptiles, ¿no? Vamos a mirar. Aquí tenían los reptiles. ¿Reptiliario? Tío, ¿qué ha pasado aquí, tío? Un incendio, ¿no? Ya han apagado los bomberos, pero. Ah, sí, hay dibujos de reptiles ahí, ¿no? ¿Y esto? Ah, mira, aquí están los letreros esos, Fran. Del zoo. Pero está quemado, huele muy mal. Usted, esto lleva tiempo abandonado, ¿eh? A ver si hay más letreros por aquí. Bueno, pero para que sepáis que esto es un zoo abandonado. Aquí la gente ha metido fuego, aquí la gente. Esto lleva de tenemaño abandonado que. Que construido. Ya ves. ¿Y esto? ¡Pobre pistas, oiga! No hay unas escaleras que no suben. No los carteles, no pistas. Si hay unas escaleras que suben, significa de que por aquí hay subida. Lavabos, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, primero vivimos para abajo, ¿no? ¿Qué hay? Ah, sí, aquí es donde estaban los reptiles, ¿no? Por lo que veo. Sí. Si fuera por lo que queda, claro. Hay grafitis más viejos. Lo que pasa es que lo que está guapo es la fachada. Sí, porque aquí no queda ya nada de. ¿No? Pues no. Esos son pesas, tío, artesanales, ¿no? Mira, chicos. Arriba llegas al bar.
A ver. Ah, vale. Mira, mira, chicos. El letrero de la fachada, ¿ves? Sí. Que pone Reptilarium. Que seguramente aquí es donde tenían, pues eso, los diferentes tipos de reptiles, como serpientes, dragón de cómodos, lagartijas, culebras, etcétera, etcétera. Pero que ya no queda nada, solo quedan los letreros de recuerdo. Sí. Que han sobrevivido a los grafitis y arriba al restaurante. Culebra, Alemania. Exploradores varios también. Algunos exploradores varios. Bueno, vamos a ver. Ratas. Ratas, ya. De todo, todo tipo de. Bueno, vamos a mirar a la otra parte, a ver qué tal. Bueno, vamos a ver la zona de las jaulas donde tenían a los diferentes animales. Por ahí tenemos al Fran, porque lo veo desde aquí. Fran, ¿qué hay ahí abajo? ¿Un almacén? El almacén, ¿no? No queda nada, ¿no? Lavabos. Ah, sí, son como lavabos. Mira, están todos aquí. Está Destroyer, ¿eh? Pero Destroyer total, tío. Los años que llevará. Pues este zoo debe haberse abandonado hace décadas ya. Bueno, no, décadas no, porque me parece que había información de este zoo en el año 2007. Pero claro, de 2007 ahora. Las jaulas. Ahí hay jaulas de animales. Voy a, vamos para allá, a ver. Vamos a ver si podemos ver dónde estaban las jaulas, donde tenían a los animales varios encerrados. No era un zoo precisamente muy grande, ¿eh? Pero en su época tuvo bastante fama, iba bastante gente a ver a los animales. Claro que ya ha llovido bastante de aquel entonces. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que todavía podemos encontrar por aquí. Veo que aquí la vegetación y la naturaleza, pues, hombre, la ha hecho un sitio bonito, ¿no? Porque se ve todo desde aquí. Todos los árboles, la naturaleza. Vale, veo que aquí es donde estaban las jaulas. Por lo menos aquí sí. Supongo que estaban aquí, estaban las jaulas con los animales. Mira, aquí tenéis la jaula. Bastante grandecilla para que no se escapen. ¿Que qué tipo de animales habrían aquí? Pues no tengo ni idea. Pero por lo menos lo que son las jaulas se ven. Así que bueno, está chulo. Y que tenemos las trampillas, las puertas. Pero vamos. Ya lleva años ya, abandonado esto ya. Bueno, ¿esto qué son? Ah, estos son bebederos. Seguro que aquí tendrían a los animales sueltos. ¿Sabes? Estaría todo con vallas. Pero claro, las vallas han desaparecido, evidentemente. A ver por ahí, que abajo que hay, ¿no? Hay una caseta, ¿la habéis visto? No, una caseta no. Ahí está la caseta. Una caseta. Caqueta. Una caseta. Bueno, de hecho, se ven dónde estaban. Bueno, los animales separados y todo esto. Mira, ahí hay como una caseta que parece de vigía ahí abajo, de madera. Sí. Está ahí al fondo, luego lo veré. Sí, bueno, ya. Lo que queda del zoo. Y por ahí hay algo más, ¿no, Fran? Hay más. Ah, bueno, la jaula de antes. En vez de una caseta hay una caqueta. ¿No? No era muy grande que digamos el zoo este, serían de animales pequeños. Mira, ahí tenemos la que son las casetas, las jaulas. A ver. Mira, la Eva está por ahí. Eva, ¿que estás dentro de la jaula o qué? Se ha metido dentro. Ahí hay una caseta. ¿Eh? Ah, vale. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. No sé. No sé. Ya ves. Ah, vale. Aquello de allí de madera de allá atrás, ¿eh? Como una caseta de madera, luego lo miraré. Ah, mira, le han abierto la valla, pero bueno. Esto sería otra jaula, ¿ves? Que no queda mucho. Y ahí encerrarían a los animales. Esto ya tiene pinta de llevar décadas abandonado. ¿Y qué más hay por aquí? El muro. Hay como restos de metal ahí, serían de las luces. Más casetas. ¿Aquí habrían más jaulas o qué? Bueno, no sé si habrían jaulas, pero ya no queda nada. Y San Pere. Y por ahí me parece que ya no había nada más. Porque eso ya es el final del terreno, creo. Estas serían las casetas de los animales, seguro. Que ya no queda mucha cosa.
Bueno, pues vamos a ver la caseta de Vigía, porque por aquí me parece que ya no hay nada más, ¿no? Así que vamos a mirar. Mira, aquí hay un bebedero. Bueno, lo que quedan son los bebederos, donde beberían los animales y ya está. Que a lo mejor tendrían animales, bueno, normalitos, mira, ¿veis? Aquí tenemos lo que queda de un bebedero. Y por ahí que hay nada más, ¿no? Hay una peana de una de esto. Seguramente toda esta zona de aquí sería zona de las jaulas. Tendrían aquí a los animales con jaulas y toda la historia esta. Bueno, jaulas o un vallado, estaría todo vallado. Pero como veis, ya de las vallas ya no queda prácticamente nada. Así que nada, vamos a ver si vemos alguna cosa más. Y ya daremos el vídeo por... ¿Eh? Ya te digo. Estamos en primavera, ¿eh? Vamos a ver la caseta, a ver qué hay. Sí. A ver qué hay. ¿Qué esto es? Esto sería como una especie de garaje de mantenimiento, ¿no? Sí. Y que también está vacío, como veis. No, no hay nada, ¿no? ¿Algún souvenir para tirar? Un souvenir de la época del zoo, vete a saber. Pues esto se abandonó por el 2007, esto ya lleva casi 20 años abandonado. Y 14 años, o sea. 14 años que ya más o menos, esto parece que lleva 20 años abandonado, ¿sabes? Otro bebedero ahí de animales. Ya ves, vamos por aquí, a ver. Hay una caseta que pone souvenirs, ¿no? Souvenirs, vamos a ver. Amar y cuidar los animales, dicen. Bueno, eso de amar y cuidar los animales en un... Ah, mira, ahí hay un graffiti con pajaritos dibujados, mira. Aquí tendrían avestruces y eso, mira. Avestruces, avestruces. ¿Se ve? A ver si se ve bien con el vídeo. Sí. Avestruces. Voy a hacer una fotito. A ver. Los chicos. Voy a hacer una fotito. Vaya mierda. Ahora. Vale, ya está. Bueno, aquí es donde... Pues no lo sé, pone no sé qué, bueno. No, hombre, no. Vale, espera, voy a grabar la zona de souvenirs que no se me ha grabado. Al menos. Bueno, como veis está súper trillado. Esto se abandonaría ya hace ya décadas. A ver. Pero décadas, décadas. Ya a lo mejor lleva abandonado 20 años, ¿sabes? Madre mía. No queda ya nada por aquí. Bueno, pues ya está, ya habéis visto el abandono, estoy en el mismo lugar que antes, tampoco me he desplazado muy lejos, porque tampoco el sitio da para mucho también, he dado cuatro vueltas, he hecho fotos, he hecho vídeo, pero bueno, como recuerdo y tal, porque esto llevará, me parece que aproximadamente unos 20 años abandonado, este lo que es este antiguo zoológico, y nada, y poca cosa más, ¿no, Frank? No hay nada más que decir, ¿no? Bueno, Laurix, ¿tú qué opinas? No todo el mundo, o sea, no todos los días se encuentran... A ver, que sí, pero bueno, por lo menos ya tengo un zoo abandonado en mi historial de abandono. Hombre, pero también hay que decir que no todos los días encontramos cosas como esta. Ah, bueno, eso también, ¿verdad? Tenemos cosas mucho mejores. Hombre, claro, hay cosas muy chulas, pero ya que estamos aquí, ningún abandono hay que hacerle asco. Así que, bueno, un zoo abandonado... Como casi ningún. Pues mira, vamos a visitar el zoo y así lo tenemos. Ya el día que veamos un zoo más intacto, pues diremos, sí, pues merece la pena. Así que nada, nenes, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal de Fletch Urbex, la campanita, darle a la campanita, y eso sí, también, bueno, seguir a Bandunetes en Instagram, al señor Franco Betete, que tiene su Instagram, ¿no? Por ahí. Aunque no lo usa mucho, pero bueno, no también... No sé cómo entrar, macho. Pero ya... no sabe cómo entrar. No, así que no, y suscribiros a la canal de Urbex Days, de la Urbex Days. De Urbex Days, que también tiene vídeos muy guapos, que también que se atrae. En todos salen ellos dos, ¿no? Que salen más que... Sí, que sí. Sale... Pero bueno, suscribiros también a su canal, que tiene... Gratis. Suscribiros también a su canal, que tiene vídeos muy guapos. Así que, nenes, me despido por ahora de vosotros. Hasta el próximo vídeo de Lugares Abandonados. Así que, hasta luego, nenes. Chao. Chao, chao.